Los camiones están conformados por compartimientos o bahías para el caso de distribución. Estas, a su vez, llevan una paleta sobre la cual va el producto a ser despachado. Existen bahías verticales y horizontales, siendo de mayor uso las verticales, que se llenan de abajo hacia arriba. Lo que se observa en pantalla en el módulo de almacén son las distintas bahías y paletas creadas a ser utilizadas al momento de llenado del camión. Si se edita una de ellas, se observa un recuadro en donde se aprecia la descripción de la misma. Inicialmente, se le proporciona una identificación, que es un código sencillo distintivo para los usuarios. Descripción. Se da información de mayor contenido. Puede referirse a paleta, como aquí se muestra, mediana, o también alguna que facilite la selección a fin de que cumpla con requerimientos específicos como paleta de supermercado. Se le otorga un nombre a la bahía, así como longitud, ancho, altura, peso y color, siendo el color muy útil, lo que sirve para ser distinguidas unas de otras. Es importante destacar que estos datos pertenecen, si se quiere de una manera estándar, a las paletas, ¿sí? Las dimensiones mínimas de carga son 0 y las dimensiones máximas de carga son menores a la bahía o espacio útil de la misma, pero pueden ser mayores que la paleta, siempre y cuando no afecte la calidad del producto y no altere el peso permitido de un montacarga, así como que el peso de todas las bahías no supere el peso permitido para la circulación de un camión de carga. Ahora será el procedimiento de cómo crear una bahía. Ubicados en la pestaña Carga Vertical, se selecciona una de ellas y se le indica Nuevo. Mostrará el recuadro sobre el cual se hizo mención anteriormente y se procede a completar los campos solicitados. Identificación refiriéndose a un código distintivo. En este caso será ESM, puesto que será creada una paleta de supermercado o para supermercado. En descripción se utilizará PAL, S o supermercado. El nombre de la tarima o paleta supermercado. En cuanto a estos datos, vienen cargados por defectos y para este ejemplo los utilizaremos. El color de la tarima, recordando que sea útil para ser diferenciada entre las otras. Y cabe destacar que estos datos están expresados o estas dimensiones están expresadas en milímetros y kilogramos, recordando siempre que el peso de la dimensión no supere el permitido. El máximo número de SKUs es variable. Esta opción es opcional, puede ser colocada o no, dependiendo del requerimiento de la empresa. Y de esta forma se guardan los datos y la paleta o bahía ha sido creada. Esperamos esta información sea de tu utilidad. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web www.cuna.com.